Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo eliminar diferentes tipos de manchas de la cara causadas por el sol, el acné y el melasma. Quédense al final del video porque les voy a explicar por qué salen y cómo podemos prevenirlas para que nunca nos vuelva a pasar. Usaremos ingredientes que seguro ya tienes en tu casa y bueno, me han pedido muchísimo este video, así que si estás interesado, por favor, sigue viendo. Primero lo que vamos a hacer es exfoliar. Vas a agarrar una cucharada de bicarbonato de sodio y media cucharada de agua hasta formar una pasta. Si te falta más agua o más bicarbonato, ahí le vas calculando. Vas a agarrar poquita pasta y te la vas a poner sobre la cara en movimientos circulares. Y ya después lo retiras. Después vamos a usar un tónico. Te voy a enseñar dos tónicos. El primero, vamos a usar partes iguales de vinagre de manzana y agua. Vas a remojar un algodoncito y te lo vas a aplicar por toda la cara. No es necesario enjuagar. El segundo, solamente necesitas té verde. Pon a hervir un paquetito de té en agua hirviendo. Déjalo reposar ahí por unos 2 minutitos nada más y ya después agarras la bolsita y te la aplicas por toda la cara. Igual no es necesario enjuagar. Ahora vamos a hacer una mascarilla. Les voy a dar dos mascarillas que son súper buenas. La primera, vas a agarrar 3 cucharadas de avena en polvo. Lo único que tienes que hacer es agarrar avena y revolverla y nada más. 3 cucharadas de ese polvito y como unas 5 cucharaditas de jugo de limón. Si sientes de que queda un poquito espesa, le puedes agregar poquito más limón. Vas a dejar que eso repose un ratito y ya después te lo aplicas en tu cara. Y lo vas a dejar ahí de 5 a 10 minutos. Te enjuagas con agua tibia y nada más. Para la mascarilla número 2, vas a agarrar 1 o 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de harina de arroz y como medio limón. Y vas a revolverlo muy bien hasta formar una pasta. Si sientes que te falta un ingrediente de algo, si está muy líquido, ponle una cucharadita más de harina de arroz. Lo aplicas en tu cara y lo vas a dejar ahí por 20 minutos. Enjuaga con agua tibia después. Ahora lo que vamos a hacer es hidratar. Aquí les voy a dar 3 formas de cómo pueden hacerlo. La primera, vas a hervir leche y después vas a dejar que esto se medio haga tibio para que no te vayas a quemar. Vas a agarrar un trapito y después te lo vas a aplicar por toda tu cara hasta que uses toda la leche. Usa como una taza de leche, realmente no necesitas tanto. Y lo vas a dejar, no hay necesidad de enjuagar ni nada. Otra forma de hidratar es aplicar una mascarilla de yogur natural. Esto le va a dar mucha hidratación. Lo vas a aplicar, te lo dejas como por unos 5 minutos y ya después lo puedes enjuagar. De 5 a 10 minutos, perdón. Para la tercera forma de hidratar, lo único que puedes hacer es cortar poquita sábila, el gel de la sábila pues, y aplicártelo en la cara. Si tienes gel en sábila también puedes usarlo, de esos que venden comprados, no importa, te lo pones y te lo dejas. Pongan atención a esto, para la exfoliación y para la mascarilla solamente hagan esto 2 veces por semana y para el tónico y la hidratación lo pueden hacer todos los días. Recuerden que exfoliar no es bueno todos los días, así que háganlo así de vez en cuando. Chicos, las manchas salen por varias razones. Por exponerse al sol, otra porque le sale uno acné y uno se la pasa rascándose, quitándosela, exprimiéndose y esto irrita muchísimo la piel y hace que se te queden unas marcas ahí muy incómodas. También salen en el embarazo por las hormonas. Haciendo mucho viento hoy. Por tomar anticonceptivos. Hay una condición que se llama melasma. Estas manchas aparecen en la cara normalmente, en las mejillas, en la frente y abajo aquí de la nariz o arriba de los labios y parece como que si tuvieras como bigote. Comúnmente como manchitas así, pedacitos, como parchecitos. También salen en el pecho, aquí en este área, lo que está más expuesto al sol, y en las manos, que estas son causadas por el sol. El melasma toma más tiempo a que se elimine por completo y sale por el sol, la genética, por el embarazo también. Y el melasma sale por exceso de melanina. Entre más melanina produzca tu cuerpo, más oscura será la piel. La melanina es lo que le da el color a nuestra piel, a nuestros ojos y a nuestro cabello, así que es completamente normal y todo el mundo la tiene, no se vayan a asustar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Para eliminar las manchas causadas por el acné y por el sol, lo que pueden hacer es estos belitratamientos que te muestro. Es muy seguro de que les vaya a funcionar, solamente háganlo de 2 a 3 veces por semana. Ya les más o menos expliqué qué hacer. Y por supuesto, háganlo por la noche porque están aplicando limón. Esto va a hacer que se manchen más si lo hacen durante el día y después salen al sol. Tengan mucho cuidado con eso. Hay que usar protector solar siempre, preferiblemente que sea del SPF 30 o más, no sé cómo se diga en español. Usar cachuchas, usar lentes si te vas a exponer al sol, y usar mangas largas, alguna ropa que te proteja contra el sol también, eso ayuda muchísimo. Necesitan cuidarse para prevenir que les salgan más manchas. Estas también ayudan contra las manchas del melasma, para que no les vuelva a pasar. Sigan estas mismas recomendaciones, belitratamientos, cuidarse del sol y usar su crema solar, lentes y gorrito. En resumen, eso es lo que tienen que hacer. Para eliminar las manchas causadas por el melasma, a muchas personas les puede ayudar el belitratamiento, pero a muchas personas no. Si después de varios meses, después de hacer estos belitratamientos, no se te quitan las manchas, lo que puedes hacer son varias cosas. Venden cremas como la hidroquinona. Estas les ayudan a muchas personas, pero pueden ser muy irritantes y tienes que ser súper constantes con ellas. No puedes usarla una semana y decir, ah, no me está funcionando y lo dejas. Tienen que ser muy constantes con esto. Pero esta no la recomiendan para embarazadas. Tengan mucho cuidado. Les voy a mencionar otras aquí. Hagan ustedes sus investigaciones. Pero otras que ayudan es el arbutín, Kojic Acid y Azelaic Acid. Les voy a dejar aquí los nombrecitos. Lo pueden traducir, pueden buscar o pueden ir con su dermatólogo y mencionarles estos nombres para que ellos les ayuden a escoger la crema ideal para ustedes. Así que busquen cremas con estos ingredientes. Si están embarazadas, creo que las últimas dos son seguras en usar, pero aún así prefiero que vayan con su dermatólogo y les aseguren bien con esa información. Algunas de estas son de venta libre en la farmacia, las cremas que les mencioné, y algunas no. Los peelings pueden ayudar muchísimo. También puedes hacer sesiones con láser. Esto es lo más rápido y yo creo que con 2 a 3 veces elimina las manchas por completo. Igual, esto lo tienen que hacer con su dermatólogo porque ustedes no tienen las máquinas. Así que cremas, peelings y láser son las 3 opciones que tu dermatólogo te va a sugerir, pero cualquiera de estas cosas, recuerden que la prevención siempre es lo más importante. Te pueden volver a salir más si no te cuidas. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Déjenme saber si tienen alguna duda. Y bueno, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.